Claudio, bienvenido a la radio del canal del Eco. Andrés Sánchez lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto saludarte. Gracias, igualmente, Claudio. Bueno, atentos a las noticias, por supuesto, en nuestro diario tenemos entendido que, bueno, se ha resentido lo que es el sistema de recolección debido a trabajadores que han dado COVID positivo. Cuéntenos un poquito cómo es la situación, Claudio. Sí, Andrea, a partir de la semana pasada, del día martes o miércoles, bueno, empezamos a tener algunos casos positivos de COVID. Y a raíz de eso tenemos 14 trabajadores entre positivos COVID y protocolo que no están viniendo a trabajar por esta situación. Cuando dice protocolo, Claudio, ¿se refiere a los que quedan aislados por contacto estrecho? Exacto. Ajá. Si nosotros nos da positivo un integrante de uno de los equipos, a los otros dos automáticamente los aislamos por contacto estrecho. Bien, ¿y esas personas que han sido aisladas se han manifestado algún tipo de síntomas o todavía no tienen resultados? No, nosotros todo lo que tenemos por contacto estrecho es porque los han dado positivo en el hisopado. Ah, entonces, bien. Al dar positivo en el hisopado, después sacamos la gente de contacto estrecho. Por eso tenemos 14. Bien, ¿estos trabajadores corresponden al turno mañana, tarde, noche? No, son de los tres turnos. Ajá. Hay algún otro contagio en la dirección, pero bueno, no es importante porque es de la escuadrilla de tareas generales y como el número de empleados en la dirección es muy grande, no hace un porcentaje mayor. Son una persona y ya está recuperada. Bien, ¿cómo se han suplido estas ausencias en caso de, bueno, poder haber hecho este tipo de relevamiento o qué es lo que se evalúa desde el área? No, el coordinador de la recolección, el ingeniero Cabrera, está manejando la situación a medida la vamos teniendo en el día a día, porque tampoco podemos resolverla haciendo una programación porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar el día que venimos a trabajar, ¿no es cierto? Entonces día a día vamos haciendo las resoluciones de los temas y no nos lo que no hacemos es dejar recorridos más de un día tirados, digamos, sin levantar, ¿no? Bien. Nosotros lo que dejamos hoy, generalmente mañana tratamos de cumplir con el servicio en la parte que ha sido afectada el día anterior. O sea que actualmente, digamos, por las zonas que no han pasado un día, lo están haciendo día por medio. Sí, hay en algunas zonas que por ahí estamos pasando día por medio y los chicos, la verdad, que están trabajando bien, están colaborando muchísimo, no solamente colaborando con los compañeros, sino colaborando en la tarea, porque la verdad que es una tarea complicada y para colmo de eso, cuando hay faltante de personal, se resiente mucho más. Claro, pero exacto. Bueno, la verdad que están poniéndole muchísima garra y estamos tratando de resolver el día a día de la mejor manera posible. ¿Han podido corroborar si los contagios de repente se fueron produciendo, digamos, por contactos de compañeros? ¿Esto ha sido, digamos, en el lugar o ha sido afuera? ¿Esto lo pudieron chequear? No, sí, lo chequeamos y todos los contactos que tuvimos, los positivos, sí, son todos de afuera, vinieron de afuera, no dentro de la dirección. Ajá. Eso sí lo pudimos corroborar. Bien. Y en la dirección, Claudio, recordando que estamos dialogando con Claudio Fuente, director del área de servicios del municipio, en la dirección cuentan con material para, bueno, cuidado, para higiene. ¿Cómo es el protocolo que opera allí? Sí, nosotros tenemos gente en la guardia de entrada al lugar, al predio, que toma la temperatura a todos. Todos tienen sus guantes en los camiones. Y en los lugares de trabajo está el alcohol respectivo, todos tienen que usar barbijo que les entregamos acá en la dirección, o sea, las prevenciones son todas, pero bueno, no está distante que después, una vez que salgan del trabajo,
cada uno puede manejarse como quiera. Dentro del trabajo tratamos de que cumplan absolutamente todos los protocolos de cuidado. Bien, entonces, digamos, esta situación estaría volviendo a la normalidad dentro de todo la semana entrante, digo, por las fechas, los días de aislamiento. Sí, sí, nosotros creemos que a partir del martes o miércoles de la semana que viene vamos a empezar a normalizar todos los recorridos y vamos a estar cumpliendo con todos en el día. Bien, ¿alguna recomendación específica para los vecinos, Claudio? No, la verdad que los vecinos nos están también dando una mano, no hay quejas al respecto y solo que cuando vean que el recolector no pasó, entren los residuos y los saquen al otro día, que seguramente los vamos a llevar al otro día. Nada más que para que no queden en la calle y los perros o alguna otra cosa los deterioren las bolsas. Bien, bien. Nos quedamos entonces con ese último consejo. Claudio, le agradecemos mucho por esta comunicación con la radio y con el canal del Eco, ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes, Andrea, un saludo. Gracias, buena jornada. El director de servicios del municipio, Claudio Fuente, dando cuenta de esta situación con 14 trabajadores del área que, ya sea por COVID positivo o por contacto, han tenido que ser aislados. Bueno, se ha resentido lo que es el servicio, por supuesto, algunos recorridos, porque hay menos trabajadores, así que paciencia, sobre todo los barrios. En esta semana lo que se está haciendo es un trabajo de recolección día por medio con el personal que, bueno, está operativo.